En esta oportunidad vamos a escuchar pasaje pues del pronunciamiento de la puneña Maruja desde la capital peruana, desde el campo de Marte. Mencionó que hoy está defendiendo a la patria. Maruja ha dicho que Dina Boluarte no representa al pueblo peruano. Maruja el día de hoy le ha mandado un mensaje a Dina Boluarte y al premier Otárola. Si los veo, los mando al hospital, mencionó la puneña Maruja. Vamos a escuchar pasajes de su pronunciamiento. Amigos y amigas de las redes sociales, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra transmisión en vivo, en directo, desde el campo de Marte de Jesús María de Lima, Perú. Imágenes en vivo, en directo, por las cámaras de Mario, Prensa del Pueblo. Hoy nos encontramos con una invitada especial desde la región Puno, la señora Maruja, analista investigadora en ciencias políticas, en ciencias sociales, desde el Perú para el mundo. Señora Maruja, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el campo de Marte de Jesús María de Lima, Perú. Imágenes en vivo y directo por las cámaras de Mario, Prensa del Pueblo. Queremos preguntarle sobre los 100 días de dictadura que causó muertos, presos, heridos y desaparecidos. Adelante, señora Maruja, que estamos ante los ojos del Perú y del mundo. Bueno, saludarle a todos los hermanos de todo el Perú, sobre todo de la región Puno, de todo el sur, y a los que nos están viendo en este momento. Nosotros hemos estado siempre viendo, luchando desde un inicio cuando se ha dado, cuando han detenido a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Y sabemos y tenemos conocimiento de que esta dictadura que hoy nos gobierna, una usurpadora que es Dina Boluarte, que ella era vicepresidenta. Pero ella dice, me han elegido, me han eso. A ella jamás se le ha elegido. Que agradezca al partido Perú Libre y al presidente Pedro Castillo Terrones, porque a él lo hemos elegido. Si ella no ha sabido valorar, no ha sabido respetar los votos de los peruanos, ella cree que lo ha traicionado al presidente Pedro Castillo Terrones. Nosotros decimos a esa usurpadora, ha traicionado al Perú y se ha burlado de nuestros votos. Y es más, el sur ha apoyado, gracias al sur, Pedro Castillo ha sido presidente por nuestros votos. Y nosotros así como, y no se ha respetado la democracia. Y por ello hemos salido a defender por la democracia. Fuera que hubiera sido cualquier persona como presidente de la República, pero él ha sido el presidente Pedro Castillo Terrones. Entonces esta señora, no sé, solamente decirle señora por respeto a las mujeres, porque ella en verdad es una persona, una diabla en persona, porque al hacer toda esa atrocidad y cree que el pueblo ha paralizado, diciendo por ahí la prensa basura, que el sur se ha cansado. Más al contrario, hoy día está totalmente paralizado la región Puno. Mis hermanos de toda la región Puno están en las calles. Y no solamente Puno, siempre vemos también nuestros hermanos del cono norte de Arequipa, todos los días marchan, tanto en Puerto Maldonado, en Apurímac, Ayacucho, Cusco, permanentemente. Y nuestros hermanos también de Ica, que han luchado incansablemente desde que ha empezado esta dictadura, donde fueron asesinados todos nuestros hermanos y finalmente terminó Dina Boluarte matando a nuestros hermanos acá en la capital. Y nosotros queremos decir a todos los hermanos de todo el Perú, invitarle a los hermanos del norte, ¿cómo es posible que esta genocida diga que no hay plata para el norte, para esos huaycos? ¿Quién le está pidiendo a esa asesina su plata? Estamos pidiendo los hermanos del norte la plata que nosotros tenemos, que nos corresponde como peruanos. Y acá igual, en Punta Hermosa, ahí se fue la policía a limpiar, pidiendo protector solar. Pero nuestros hermanos de Chosica, de otros
de otros lugares olvidados, ni siquiera han ido a apoyar. No hay maquinaria siquiera. Ella dice cruzada para apoyar. ¿Cómo puede ella pedir eso al pueblo? Ella ha entrado a repartir todo el dinero que nosotros tenemos y dándole a la prensa basura, que claro, a ella nada más favorece. Y ella dice, no he robado nada. Si habla de robo, porque obviamente Alan García decía, no he robado ni un sol. Ella dice lo mismo. Entonces una tremenda ladrona, corrupta, y ella no quiere aceptar. Abajo balazos, quiere gobernar a esta patria. Pero nosotros, yo quiero decirle desde aquí a Dina Boluarte, que se prepare ya para irse a la cárcel. Porque nosotros, la región Puno y el sur, no la vamos a perdonar. Ella estará diciendo, ya se han ido, se han... No, señora. Más al contrario, vamos a regresar con fuerza. Y ahí te vas a arrepentir de estar desafiando al pueblo peruano. Y decirle a Otárola también, que vaya preparándose su maletita, lo que ha robado, para que se vaya preso a la cárcel, porque donde tienen que estar los asesinos es la cárcel. Ese es un lugar donde les corresponde, porque a nosotros, a nuestros hijos han matado, heridos, maltratados, denunciados, encarcelados, y ni siquiera acá en la capital no nos dejan marchar. Bombas lacrimógenas, una hermana que probablemente ya va a llegar, está fracturado su brazo derecho. Eso puede ser posible a una persona de tercera edad. Aquellos cobardes me van persiguiendo por todos lados, me van tomando fotos hoy día que estuve. Toman, o sea, ponen papeletas al taxi que tomo, ni bien que subo, ni modo, me voy a poner antes el cinturón de seguridad para subir. Tengo que sentarme y colocarme el cinturón de seguridad. Pero por eso ya le ponen papeleta a los taxistas también. Imagínate cómo nosotros estamos siendo perseguidos, pero no nos vamos a callar. Jamás nos vamos a callar. No sé qué parte no entienden cuando aquí en Lima nos dicen regresen a tu tierra, cuando nosotros estamos en nuestra patria. ¿Qué parte no entienden que dice que debemos trabajar? ¿Acaso nosotros no trabajamos o quieren que nosotros trabajemos para ellos? Nosotros trabajamos, cada persona sabe, trabaja y se organiza. Defender nuestra patria es nuestro derecho, como ciudadanos, como peruanos. O sea, entonces fácilmente nos van a matar y nos vamos a callar. Vamos a decir amén y digo a esa gente ignorante, sin conocernos, por nuestro color, por nuestra vestimenta, fácilmente nos insultan en las calles. A lo mejor somos más preparados que estos cobardes, porque nosotros no insultamos a la gente. Estamos defendiendo nuestros derechos, como corresponde, como peruanos, como ciudadanos. Porque uno sabe cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes, como patriota, como peruanos. Eso es lo que esta parte de acá no entienden. Así que esta gestión de Dina Boluarte, obviamente, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, han tomado por asalto el gobierno para gobernarnos, para seguir regalando nuestros recursos naturales, el oro, el gas, después el petróleo, el litio. Eso es el interés. Así que abran los ojos, hermanos de todo el Perú. Defendamos nuestra patria, a pesar que insultados, denunciados, humillados, pero seguimos de pie, porque sabemos cuál es nuestro objetivo, sacar a esta asesina, porque nunca la vamos a perdonar, que pida perdón de Dios. Si le vamos, si ella quiere disculparse de nuestra patria, entonces que se vaya a las buenas, que renuncie y que se lleve a su Otárola más, porque no la queremos, no la vamos a aceptar. ¿Y cuál es su opinión, señora, frente a nuestros hermanos de la región Puno que dieron el ejemplo de lucha histórica aquí en la capital de Lima, Perú? Bueno, nuestra lucha de los hermanos del sur, sobre todo del sur, digo, porque siempre están luchando en las calles. No serán en mayoritaria, pero siempre están luchando todos los días y no hay que desmerecer eso.
y sobre todo a mi región Puno, que es un ejemplo de lucha, un ejemplo de patriotas, porque nosotros desde que ha iniciado, mis hermanos de Desaguadero, Yunguyo, Pomata, Ilave, Chucuito Juli, después está Ácora, Platería, todos nuestros hermanos están luchando las 24 horas, están en las calles, en la carretera, marchando, y nuestros hermanos de la ciudad de Puno, Juliaca, Ayavire, Azángaro, Sandia, todos los distritos Huata, Cuata, Capachica, se organizan para bajar a la ciudad de Puno o a Juliaca. Incluso han salido de Isla Amantaní, de Taquile. Nunca en la vida nuestros hermanos habían marchado así. Uno está bien unido y va a haber un momento que vamos a volcar todavía la capital, solamente Puno, pero nosotros no queremos venir solamente Puno, sino todo el sur. Hay que vean cuán organizados estamos. Solamente no hemos tenido una oportunidad de reunirnos, de consensuar y para salir todos juntos. Han venido luchadores de diferentes partes del Perú y han estado juntamente con nosotros, encabezado obviamente por la región Puno. Nosotros amamos nuestra patria, pensamos a futuro de nuestros hijos. Eso es nuestra lucha. Yo soy quechua hablante, mi hermana que está acá también, que aún estamos aquí, hablamos quechua, nuestros hermanos jóvenes que son aymaras también, y de todas las partes del Perú estamos aquí. Y yo valoro a todos, dos, tres personas vienen y así van sumando y también sensibilizar a todos los hermanos de todo el Perú y sobre todo los hermanos de Lima. Abran los ojos, abramos los ojos, ¿para qué? Para defender esta patria. ¿Cómo es posible una asesina a bajo balazos nos quiere callar? Y la policía que viene a reprimir al pueblo peruano, agrediendo, denunciando, persiguiéndonos, hermanos. Y gracias a los hermanos de otros países que están de Alemania, de Rusia, están en España, en Brasil, de diferentes partes del Perú, siempre nos han mandado saludos y también agradecer a ellos, que ellos también son nuestros compatriotas que están luchando y siempre nos dan palabras de aliento por redes sociales o por WhatsApp, que siempre estamos conectados con ellos también. Grandes saludos para ellos, un saludo fraterno de la región Puno. Así que decirle a todos los hermanos de todo el Perú, Puno nunca se va a rendir, jamás, eso quiero aclarar. Nadie dice que Puno, más bien manejaremos otras estrategias de venirnos quechuas, aymaras unidos y todo el sur. Eso va a ser diferente y cuando ellos vean la realidad que el pueblo sí está luchando por sus derechos y por nuestra patria. Y eso no nos vamos a cansar, más al contrario, cada vez que recibimos golpes, cada vez que recibimos maltratos, humillaciones, nos motiva aún más cuando nos dicen terroristas, vagos, vayan a trabajar, cuando nosotros somos más trabajadores que ellos, sino que sabemos organizarnos y ahora nos ha tocado defender nuestra patria y eso es lo que estamos cumpliendo como peruanos, como ciudadanos. Así que dejen de seguir diciendo que nosotros, la gente no viene, ¿quién lo trae? La Dina Boluarte dice que somos financiados. Esta genocida tiene pruebas para decirnos semejante barbaridad. Claro, ella sí está siendo financiada por Estados Unidos, por eso nos están, por querer sacar nuestros recursos naturales. Se cree presidenta, pero decirle nosotros es una simple usurpadora, que ella no representa al pueblo peruano, ni mucho menos a las mujeres, ni los congresistas, ni la prensa basura. Así que todos están contra el pueblo y el pueblo es soberano y el pueblo somos millones. Solamente decirle a mis hermanos que se sumen todos para esta lucha justa que vamos a aplastar a estos corruptos. Nada más eso. ¿Cuál es su opinión frente a la prensa hablada, escrita, televisada, que no toma en cuenta esta lucha histórica del pueblo peruano? Esa prensa basura, que ya lo vamos a enterrar para siempre. Lo vamos a enterrar porque esa prensa basura, gracias a Keiko Fujimori y la familia Fujimori y la prensa basura la que nos está haciendo daño. Tal vez muchos dicen
¿Por qué Keiko Fujimori? Porque Keiko Fujimori defiende la Constitución 93. ¿Qué cuida ella? ¿Qué cuidan esos corruptos de defender esta Constitución que se ha hecho en dictadura de Alberto Fujimori? Alberto Fujimori es más para todos los peruanos, no es peruano. Animales son ellos que meten bombas lacrimógenas, que no piensan en la población que está marchando. No nos permite marchar en la capital. Ustedes son testigos, los hermanos de Lima. No nos permiten, hacen emboscadas, nos quitan nuestros cascos, nos quitan nuestro dinero, nuestros celulares. Así que así estamos viviendo en siglo XXI, sin agua, sin desagüe, y siguen diciéndonos, siguen terruqueándonos aquella asesina. ¿Cómo quisiera encontrar a Dina Boluarte? Porque yo sí, le mando al hospital por 6 meses con esto nada más, porque no la encuentro a esta que ha matado a nuestros hijos, porque yo no le tendría compasión ni a Otárola, a Montoya, a Chirinos. Si yo la encuentro en mi lado, yo la arrastro por todo Plaza San Martín, porque Rafael López Aliaga, alcohólico, ni que se aparezca en mi vista. Más vale que esté metido nada más, porque si no, yo le mandaría al hospital, así como le ha maltratado a mis hermanos. Por 1 mes siquiera mandaría al hospital, solamente mano limpia, a que se vayan a la cárcel. ¡Que viva la lucha! Saludos para mis hermanos de todo el sur, sobre todo de Puno, Ácora, Desaguadero, Pomata, Yunguyo, Juli, mis hermanos guerrerazos, que son al 100% mis hermanos de Juliaca, Puno, a Zángaro, a Yavire, a todos nuestros hermanos de Yunguyo, son hermanos de lucha.